En junio de 1913 presenta Torres Quevedo en Madrid su primer ajedrecista, un autómata que piensa y va moviendo inteligentemente su torre y su rey en un final de partida contra un humano que mueve su rey, intentando evitar el jaque mate, que, indefectiblemente, le termina dando la máquina. Constituye para su inventor un modelo de demostración de la automática, la ciencia que estudia los autómatas en cuyos actos debe intervenir la inteligencia. En 1922, con la colaboración de su hijo Gonzalo, construyó un segundo ajedrecista que, además de pensar, también habla, mediante un gramófono con el que anuncia los jaques y el jaque mate.